Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que sintonizan todas nuestras redes sociales, especialmente nuestro canal, y que se suscriben cada día. Edith Febles, así lo buscan, ahí nos ven. Miren todo el contenido de nuestro programa, siempre al día y pendiente. Voy a comenzar de inmediato porque hoy se ha anunciado una decisión que comienza de inmediato, y es que la Policía Nacional patrullará las calles junto a miembros de las Fuerzas Armadas. Militares serán lanzados a la calle desde ese día para confrontar con la delincuencia. Así lo dijo el presidente de la República en momentos en que surgen innumerables casos de robos, asaltos, y de alguna manera el ritmo de la delincuencia ha cobrado protagonismo en las últimas dos semanas, con hechos como el asalto a una estación de gas, el asalto a un cajero automático, robos a la gente, que culminó ayer con la muerte de cuatro jóvenes, por ejemplo, que fue el punto rojo de esa jornada. Cuatro jóvenes a manos de agentes policiales en el sector La Ciénaga, jóvenes que eran reconocidos por sus robos, homicidios o delitos, que sin embargo estaban libres. Lo mismo que varios agentes, tanto de la policía como militares, que han resultado afectados o incluso muertos en los últimos días. Así que el presidente acudió a una reunión conjunta donde estuvieron representantes de los órganos militares, también de la Policía Nacional, e hizo el anuncio. Por la relevancia que tiene este anuncio, vamos a compartirlo íntegramente, prácticamente, con ustedes. Así que, señor director, vámonos con Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Como ha sido un hecho histórico, después de situaciones como la pandemia, que han obligado a un confinamiento general de la población, y después a una apertura, después de más de año y medio de confinamientos y toque de queda, eso ha provocado en todo el mundo y en la República Dominicana un aumento de los asaltos, los robos y hechos delictivos. República Dominicana, al igual que en muchas partes, casi en todo el mundo, lo podemos ver en los datos estadísticos, aun cuando en nuestro país el nivel de homicidios se ha mantenido. En las últimas tres semanas hemos podido observar un aumento significativo de los robos, hurtos y asaltos en nuestro país. También es bueno destacar, y aquí está la presencia también del vicealmirante Cabrero Ulloa, director de la DNCD, que en estos menos de dos años se le han dado los golpes más impactantes al narcotráfico de la última década. Si se le sumamos estos golpes, también eso ha provocado un nivel especial en algunos sectores del microtráfico y de sectores delictivos de nuestros barrios, de los cuales ya tenemos la inteligencia del lugar para actuar como debemos de actuar, que es llevar la tranquilidad a todos los sectores de nuestro país, a nuestros barrios, a nuestros campos, y lo vamos a hacer cueste lo que cueste. Y por eso está aquí también la presencia del ministro de Hacienda para dar el apoyo especial que se necesite, tanto para la Policía Nacional, como lo hemos estado haciendo en la mejora de las condiciones de vida y también en el equipamiento,
así como también hoy con la incorporación de los miembros de las Fuerzas Armadas a esta operación conjunta que empezará desde esta tarde. Les puedo asegurar que este gobierno no va a aceptar una pax mafiosa, una pax donde se hacen acuerdos para mantener la tranquilidad y especialmente lo que se tiene que ver con los hechos del narcotráfico. Este gobierno está trabajando y seguirá trabajando para que haya una verdadera paz y tranquilidad basada en el respeto a los derechos humanos, pero también en la firmeza de nuestras fuerzas del orden en llevar paz, tranquilidad y que nuestros ciudadanos se puedan sentir seguros en las calles y en sus casas. A partir de hoy, con esta operación conjunta, vamos a utilizar los miembros, todos los miembros de la Policía Nacional y los que fuesen necesarios de las Fuerzas Armadas para lograr esa paz y esa tranquilidad. Quiero mandar este mensaje a cada barrio, a cada esquina de la República Dominicana. No vamos a descansar en nuestro esfuerzo en lo que se refiere a los hombres y mujeres de nuestra policía y las Fuerzas Armadas para utilizar los que fuese necesario, ni los recursos, ni vamos a escatimar recursos para lograr ese objetivo. Trabajaré cada día con el director de la Policía Nacional, al cual le instruyo que tenga y le dé seguimiento a esta operación cada minuto, cada hora y cada día, hasta lograr la tranquilidad de nuestra población y la fe en sus instituciones. Quiero decirle que confío plenamente en las actuaciones de la Policía Nacional y sé que van a actuar en respeto a los derechos humanos, pero con la firmeza que se necesitan en estas circunstancias. Les pido a aquellos que están actuando en nuestros barrios, en nuestros sectores, llevando intranquilidad, que lo hagan y se entreguen de una manera pacífica. Porque si no, se le va a buscar donde estén. La primera responsabilidad de un jefe de Estado es llevar la paz y la tranquilidad a la población dominicana. Y que no le quepa duda que yo estoy consciente y que lo haremos. De esa manera, repito, a partir de esta operación en la tarde de hoy, que se llevará con el respeto a nuestras leyes, a nuestra constitución, a los derechos humanos, pero con la firmeza necesaria, porque los derechos humanos primeros que tenemos que respetar son de nuestra gente seria y honesta, que necesitan caminar tranquilos por nuestras calles y estar seguros en nuestras casas. Seguiremos esta operación hasta que fuese necesario.
Y si tenemos que incrementarla, la vamos a incrementar. Si tenemos que buscar más recursos, lo buscaremos. Pero apoyaremos la paz. Como ha sido un hecho histórico, después de situaciones como la pandemia, que han obligado... El video se ha reiniciado el momento de la conversación del presidente, pero básicamente ustedes escuchaban varios puntos. Primero, a partir del día de hoy, el gobierno dominicano dispone que militares salgan a las calles con el tema de la delincuencia. Digamos que es una medida a la que, de cuando en vez... los gobiernos de República Dominicana han recurrido. Cuando se aumenta los niveles de delincuencia, vemos que sacan militares a las calles. El gobierno también anuncia que van a ser intensos operativos, que serán frontales, que dice el presidente que garantizarán los derechos humanos, pero habla de los derechos humanos también de las personas afectadas por este tipo de delitos. Evidentemente, el anuncio del presidente de la República, que ha sido dado hace un ratito, el presidente ha hecho este anuncio junto a militares y junto al director de la policía, el ministro de Interior y Policía y otros funcionarios públicos. Llega el momento en que se nota un incremento. Es notable que hay un incremento en la actividad delictiva en República Dominicana. Él le llama una paz mafiosa. Como si la mafia estuviera operando. Ciertamente a nosotros nos llama poderosamente la atención, después de hace pocos días estar en este país cuestionando las acciones de la Policía Nacional, que de repente venga este cóctel de delitos, algunos muy articulados. Es una cosa que nos hace preguntarnos efectivamente qué está pasando. Por ejemplo, el asalto a una estación de gas, no se puede decir que eso fue una cosa de pillos cualquiera, no es una cosa que fue organizada, que según destacan las personas que lo vieron y algunos expertos que han visto las imágenes, se actuaba con una cierta profesionalidad. Un cajero, el asalto a un cajero, por ejemplo. Otra cosa son los robos que están escuchando. Bueno, pues ahora estamos de fiesta a robar carteras, el robo famélico, a quitarle los chelitos a la gente. Eso ha llegado al centro de la ciudad prácticamente. Generalmente los barrios viven una zozobra, que es una zozobra permanente. Yo, por ejemplo, mirando el caso de los menores, ayer hablaba de eso en la zona de la Ciénaga, Capotillo y demás. Me van a decir a mí que esos menores de un día para otro dijeron que ellos eran los príncipes ahí, que ellos eran los reyes de ese barrio, que ellos eran los caciques y que ese barrio era de ellos. O sea, no hay militares, no hay policía, no hay nadie ahí. O sea, el asunto está bien, hacer ciertos operativos, pero el país no debería tener que vivir de operativos, porque hay operativos permanentes, para eso le pagan a las autoridades. O sea, no hay forma de que operen los puntos de drogas, no hay forma de que operen estos jóvenes que tenían muertes algunos, que señalan familias. Ayer me contactaba una familia que mataron a uno de los suyos, que le habían matado a uno de los suyos y sabían que era de esa banda. Hoy me hablan de Higüey, de un hombre que mató a una mujer y se pasea por las calles de Higüey, y la familia lo ve. O sea, cuando uno ve eso, que sabe que es un tipo de impunidad, que ofende, que lastima, que lesiona y que conculca el derecho de la gente que trabaja. Entonces ahí hay un problema serio. Tendrán que ponerse en funcionamiento todos los canales de la justicia, todas las vías de la justicia, para que haya consecuencias cuando este tipo de cosas se producen. De todas maneras, ya lo saben, el gobierno tenía que tener algún tipo de actitud, algún tipo de actuación frente a un incremento notable, no hay duda. Cada día alguien te reporta, ya llega a los... Nosotros, por ejemplo, donde yo en el canal en la mañana, una chica que trabaja con nosotros, me reportaba el otro día: Edith, ya no me hable a mi celular porque me robaron el celular, me robaron la cartera, me robaron todo lo que yo llevaba. También yo quisiera saber, y voy a preguntar a la gente de Indotel, si se siguen activando celulares, porque siguen robando celulares, y se supone que hace 2 meses, oigan, 2 meses, cuando se lo anunciaron hace 8 años, que aquí no se podían activar los celulares robados, pero se podían activar. Entonces, hace 2 meses ya eso es algo que se supone se ejecuta, de que alguien que roba un celular, que le sirva para hacerse fotos, más nada, porque no lo puede activar. Eso es importante. O sea, hay una serie de medidas que hay que adoptar en consecuencias.
Entonces, nada, ahí está el discurso del presidente. Le he compartido íntegramente su posición. Yo supongo que también lleva un poco de tranquilidad a la gente diciendo, bueno, algo va a pasar. Pero tienen que causar casos pendientes, homicidios que se denuncian y que no pasan nada. Esto es una herencia histórica de una impunidad que perdura, que permanece. Porque no hay forma de que un grupo se alce con el control de un barrio si la autoridad no se lo permite. Voy a ir a la pausa en este momento. Cuando regresemos de la pausa, brevemente, tenemos dos situaciones hoy. Por un lado, Roldán Mármol, sociólogo dominicano, activista, cantautor, alguien que durante mucho tiempo ha trabajado también. Bueno, este conoce bien la historia de los barrios y cómo viven los barrios porque ha trabajado muy de cerca con organizaciones populares de nuestro país, aunque vamos a hablar más en el sentido lúdico y artístico, que es lo que mueve Roldán. Y que también aparta y ayuda a la gente a soportar la vida en nuestras comunidades. Y también recibo una grave denuncia de la cárcel pública de Baní. Una grave denuncia porque me hablan de que incluso están amenazando con envenenar reclusos si no pagan peajes y situaciones de este tipo. Yo no me lo podía creer, pero he conversado con gente dentro y fuera del penal. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, está en este momento camino a la cárcel de Baní, y entonces voy a conversar con él porque él hizo un estudio de la situación. He recibido videos de dos situaciones que se produjeron anoche y quiero mostrarles rápidamente por el interés que tiene esto para que las autoridades estén al día y tomen las decisiones que haya que tomar. Vamos a la pausa, señor director, y regreso de una vez.